no llegue al genio de Ignacio Piñeiro, se supera aún más, donde haciendo fusión de varios ritmos que oía en los solares eso, produce cosas tan bellas como esta que le vamos a presentar. Maestro Ignacio Piñeiro cultivó casi todas las variantes del son, entre ellas el afrosón y la guaracha son, de la cual en Vale le va a cantar a un pedacito. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Un guanajo relleno, un guanajo relleno. El otro día mi vecina le di a probar de mi plato y me dijo, ay mulato, qué sabroso tu cocina. Ah, pero no queda ahí. El maestro Piñeiro también cultivó el son pregón, de cual salió el famoso échale salsita, que el maestro Gershwin, americano, vino de viaje a Cuba y tomó la melodía de ese rico son para hacer una gran obertura. Catalina me encontré lo no pensado, la voz de aquel se pregonaba así. ¡Ah,
Lo que dice mi segundo, soy Lucifer.